Sí, la verdad es que cuando desconectas y el veranito siempre viene bien para disfrutar, para desconectar, luego al mismo tiempo que vas desconectando también te entra ya el gusanillo y con muchas ganas de venir aquí, ¿no? Porque en Infibeta ahora se trabaja a gusto y con ganas de volver, sí. Sí, sin duda estarán súper ilusionados. Esto genera mucha ilusión, el fútbol genera ilusión y la Real más y al final es una dinámica que tenemos que intentar además que esta ilusión del primer día se mantenga todos los días hasta el final de temporada. Hombre, sin duda, es la formación y que progresen, eso es lo más importante, que ellos vengan aquí, bueno, de hecho todos sabemos que aquí vienen seleccionados, que vienen ya chavales con talento y tenemos que intentar que ese talento aumente y que sus puntos débiles, digamos, se mejoren y los puntos buenos pues vayan progresando, eso es lo más importante, la formación. Y obviamente si los chavales progresan, normalmente llegan los resultados, pero primero está la formación, sí. Sí, la verdad es que acabamos a mediados de junio la temporada pasada y bueno, ya con ganas y con ganas de empezar y ya empezamos esta semana haciendo 4 sesiones y bueno, hasta el 23 de septiembre que empieza un poco la competición, tenemos 7 semanas y con ilusión, sí, con ganas. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que hay 8 incorporaciones, pues sí, la verdad es que se los veo a todos muy ilusionados y con muchas ganas de empezar esta 2012-2013. Está claro, la formación está por encima de todo. Teniendo en cuenta además que bueno, que es una categoría hasta la cadete chiqui complicada, que vamos a competir contra gente de más envergadura en un año más. Es importante transmitirle a los chavales que por encima de los resultados está toda la formación, ¿no? Y que va a haber situaciones complicadas y complicadas a nivel deportivo, que es posible que sean negativas, pero hacerles ver que son auténticos privilegiados, ¿no? Porque están en una entidad que por encima de todo prima la formación, ¿no?